Vale, el tema es que estamos aquí un poco ya medio jodidos, ¿vale? Porque obviamente no podemos salir, pero bueno, quiero mirar el resto del... Sí, ya lo sé, ya lo sé. No me pueden coger, ¿no? Hola, bonito. O sea, aquí no puedes entrar, o sea, aquí soy yo y la vida, ¿vale? Si salgo me vas a coger. Creo que además viene el resto de monos a por nosotros. Y ahora tenemos que buscar el segundo easter egg, ¿vale? Lo que no sé si me tengo que pasar completamente el nivel para poder desbloquear voy en otro, ¿eh? Hola, bebé. A ver si me puedo por aquí vendrán. ¿What? ¿Cómo me han pillado a través de la pared, tío? ¿Hola? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Dark Deception. Este juego que básicamente tengo varias cosas que contaros. Y tengo que deciros también que me he bebido este Red Bull. O sea, me he bebido esto, ¿vale? Que es la Red Edition. Y parece que voy enchufadísimo. O sea, ahora mismo me ponen delante a correr 400 metros. A fondo y me los hago. Es que me los hago, de verdad. O sea, voy hasta arriba. No sé qué le han metido a esta cosa, pero es que voy, en fin, encendidísimo. Bueno, la cuestión, chicos, ya sin bromas. Vamos a darle caña a Dark Deception. Como bien sabéis, soy un chico que le gusta mucho pues el tema de investigar easter eggs. Y que cuando hay algo por ahí que puedo sacar, no me lo pienso y lo saco. También comentaros que este juego, chicos, está creado, o por lo menos tiene ayuda, de Nixon. ¿Sabéis quién es Nixon? El creador de The Joy of Creation Reborn. Básicamente el creador de aquel juego de Five Nights at Freddy's que tanto lo petó, que tanto gustó al mundo y que fue realmente increíble. También tengo que deciros otras cosas. Muchas gracias por el apoyo que dejasteis en el vídeo anterior de este juego, que era aquel de... ¿Te quedarías en este hotel? Que tuvo como básicamente 3.000, 4.000 foco likes, de verdad, muchas, muchas gracias. Y me encantaría también que votarais este vídeo con un buen foco like. Y os voy a contar lo siguiente. Resulta que este juego está dividido en diferentes capítulos. El primero era el de los monos asesinos, que es el cual donde os voy a enseñar los secretos, easter eggs y demás, ¿vale? Porque hay dos. Pero resulta que el capítulo número 2 nos lo abre ahora, ¿vale? Que de hecho ayer estuve intentando grabarlo. Ya veréis. A ver. Ahí se abre, ¿vale? Fijaos, hay 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10 capítulos y está el ojo este, ¿vale? Que dice que nos puede ver y que nos quiere. I'm going to enjoy watching. Sí, guapetón, sí, guapi, guapo, guapo. Mira, el tema está en que ahora mismo disponible solo tenemos el capítulo número 1. De hecho, ayer quería haber grabado este juego, haberlo subido al canal, pero fijaos lo que pasa cuando nos metemos en el capítulo número 2, ¿vale? Quiero que lo veáis, para que luego digáis, ¿ves? Mentira. ¿Veis? El capítulo número 2 se ve que nos van a perseguir estas cosas, ¿vale? Que parecen ser unas niñas con unas garras enormes, muy creepy, ¿vale? Y dice que será continuado en el capítulo número 2. ¿Qué pasa? Que el capítulo número 2 aún no ha salido. He estado leyendo Steam para intentar informarme y dicen que va a salir sobre finales de noviembre, principios de diciembre. Es decir, del 25 al 10 de diciembre, básicamente, saldrá el capítulo número 2. Y como os digo, tiene 10 episodios. Eso sí, el capítulo número 2 pasará a costar unos 8 dólares o 6 dólares y medio. Por ahí está leyendo. Así que, paciencia, porque el juego tiene muy buena pinta. La verdad es que a mí me ha gustado un montonazo. De hecho, como os dije, esto lo jugué en minijuegos.com hace ya como 4 años. Bueno, vamos a lo siguiente. Vamos a intentar sacar los pequeños easter eggs que tiene este juego y que se encuentran dentro de la planta 1 del hotel, ¿vale? Donde nos persiguen aquellos monos. Y como os digo, los easter eggs no es una tontería, sino que están bastante chulos porque vamos a descubrir cosas chulas. Así que vamos de nuevo para adentro. ¡Eh, no me jodas! ¡Que quiero pasar, hombre! ¡Mira, está estupetado! Me va a tocar empezar una nueva partida. Pues no me importa, ¿sabes? Vale, vamos a ello, chicos. Ya estamos aquí. Tenemos que buscar, básicamente, una habitación la cual podamos abrir, ¿vale? De hecho voy a romper esto. Ya intentan entrar. Y tiene que haber una habitación que antes la he encontrado, ¿vale? Pero ahora, claro, es un poco loco encontrarla en mitad de toda esta locura. Mira, podría ser una de estas, ¿vale? Mira, de hecho, aquí está. He ido del tirón, ¿eh? Mira, acabamos de abrir esto y me dice confidencial, ¿vale? Donde básicamente, mira, me están viniendo los monos. Ya vamos a meternos aquí. Hay básicamente como un archivo lleno de bananas. Y luego tenemos aquí un monito mirándonos. Vamos a cogerlo, ¿vale? Hemos desbloqueado un extra, mira. ¡Dios! Vale, el tema es que estamos aquí un poco ya medio jodidos, ¿vale? Porque obviamente no podemos salir, pero bueno, quiero mirar el resto del... Sí, ya lo sé, ya lo sé. No me pueden coger, ¿no? Hola, bonito. O sea, aquí no puedes entrar, o sea, aquí soy yo y la vida, ¿vale? Si salgo me vas a coger. Creo que además viene el resto de monos a por nosotros. Y ahora tenemos que buscar el segundo easter egg, ¿vale? Lo que no sé si me tengo que pasar completamente el nivel para poder desbloquear voy en otro, ¿eh?
Hola, bebé. A ver, si me pongo por aquí, vendrán. ¿What? ¿Cómo me han pillado a través de la pared? ¿Yo? Hola. Chicos, hora de buscar el segundo easter egg, ¿vale? Está en una habitación un poquito más grande que la acabamos de ver. Y, madre mía, madre mía, madre mía, ¿dónde estáis? Por favor. Mira, creo que es esta de aquí, además. Es esta habitación, lo que pasa es que se entra por la puerta de atrás, ¿vale? Creo que está por aquí, la puerta no se abre. Ahí estamos. Vale, este es el segundo easter egg, chicos. Fijaos. También quieren entrar los monitos y hemos encontrado la segunda habitación donde hay un mono tumbado, todo esto desgarrado y un archivo que dice que hemos desbloqueado un nuevo extra, ¿vale? Tenemos aquí los monitos y ahora lo nuestro sería intentar escapar de aquí, Dios. Súper complicado. No sé si los extras se me van a guardar, ¿vale? Igualmente los vamos a ver y ya sabéis la localización de los mismos. El juego, como bien sabéis, es gratis y podéis descubrirlo vosotros mismos si queréis, ¿vale? Igualmente creo que se habrán guardado, ¿vale? Voy a intentar conseguir todas y cada una de las cosas que tenemos aquí, ¿vale? Pero yo lo veo complicado en una sola vida, ¿vale? Aunque bueno, tengo la pequeña táctica de intentar correr todo loco y ya está. Nunca volviendo atrás y siempre buscando las zonas mucho más accesibles para nosotros que para el mono, ¿vale? Ahora sí, ya se lo va a empezar a escuchar y lo tenemos detrás. Para las esquinas siempre son buenas. Vamos por aquí, vienen, vienen por nosotros. Vale, esto de dar la vuelta por aquí igual puede ser nuestra muerte, ¿eh? Pero bueno, me la voy a jugar. Porque seguramente está viniendo por el pasillo él. ¿Veis? Ya lo tenemos. Vamos a vuelta por aquí. Creo que ya hemos descubierto todo. Vamos a intentar estunear a los bichos con esto. Vale, los enemigos estuneados. Lo que pasa es que me habría molado encontrar básicamente la movida que los revela, ¿sabes? Me parece eso mucho más importante que el stun, sí. Creo que no son todas las habitaciones que se abren, ¿eh? ¿Eh? Ah, no, no se abre, tío. Por último me parece que se había abierto, ¿eh? Ahí está la revelación. ¿Vale? Genial. Vamos por aquí. Tenemos uno, por ahí tenemos otro. Viene por nosotros. Uf. Complicado, ¿eh? Aparte porque toda esta zona está súper cerrada. Bueno, viene por ahí. Voy a intentar seguir todo de arriba. Uf, que son tres, ¿eh? Son tres, tío. Lo tenemos chungo, ¿eh? Vale, pero son un montón de shards, tío. Es muy complicado esto, ¿eh? Me faltan muchísimos shards, ¿eh? Hay que coger a la zona en la que ellos no estén. Estoy dando vueltas, estoy escuchando. Hay que pasar al otro lado, ¿eh? Sin bromas. Como si consiguiese todos los shards de una, es que sería como Dios, ¿eh? Vamos por aquí. Hay que huir. Bueno, ojalá me dure eso hasta todo el final de la partida. Sería genial. Creo que me da hasta tiempo a volver. Sí, 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 sí. Dios, 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 Dios. Oh no, se acaba de ir, tío. Estoy fucked up ahora mismo. Estoy igual que antes. Vamos, 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 vamos. Si me lo encuentro de cara me cago encima, ¿eh? Dios mío. ¿Cómo acabo de evitar eso? No lo sé, chicos, no lo sé. Pero los tengo encima, ¿eh? A todos. Ahora mismo. Solo me queda correr. Intentar huir como pueda. ¡Dios! No, creo que voy a morir. He muerto. Me venía de cara uno y otro, tío. Pero bueno, igualmente creo que hemos sacado los extras, que es lo importante. Vamos al title screen, ¿vale? A ver si de esta manera lo hemos conseguido sacar ya, ¿vale? Tenemos los extras, ahí estamos. Hemos sacado este, que es básicamente el de Natasha Tan, que de hecho viene como si una persona se hubiera alojado en este juego, y podemos ver como que los monos se han comido a personas. Básicamente es como si ellos estuvieran, eso, comiéndose a personas. Son monitos que vienen a llevar tus maletas, ¿no? El otro que hemos descubierto seguramente sea el de... Logra, a ver, son archivos. Sí, tenemos una movie. Old Art Deception Game Trailer. ¿Puede ser este uno de los...? Sí, porque tenía pinta de ser eso, ¿no? Es el hotel. Yo creo que era una movie, ¿eh? Pero claro, esto no se está reproduciendo ahora mismo. Igualmente yo diría que tiene que ser esto, ¿eh? Uno de los coleccionables, que de hecho hay muchos más, ¿eh? El que sí que está claro es este de aquí. Este de aquí es obvio.
Está bonito como easter egg, ¿eh? Pero bueno, sin más, chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Sabéis que dejando vuestro fuego les mandáis un montón. Que tenéis mis redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook. Que nos vemos. Un abrazo muy, pero que muy, pero que muy grande. Y hasta la siguiente. Fucón. Omega.